Cortuluá, el equipo corazón, presentó sus nuevos uniformes de cara al torneo 2019. El verde camuflado será el segundo uniforme en honor a las fuerzas militares. De regreso a casa, Cortuluá jugará este lunes en el remodelado Estadio 12 de Octubre frente a Tigres. Dolor y tristeza en el Cerrito durante el sepelio del exalcalde y precandidato Silvio Montaño. El próximo domingo se celebrará el Día de los Humedales, llamado a cuidar y mantener limpio el humedal Lago Chilicote. En deportes, con nuevos refuerzos y jugadores que regresan, Cortuluá listo para su primer compromiso este lunes. Nos infiltramos en el lanzamiento de los nuevos uniformes del Cortuluá, un evento con mucho estilo Zona Rosa. Todos los detalles en minutos. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Comenzamos hoy con noticias deportivas, pues Cortuluá, el equipo corazón, hizo la presentación oficial de sus nuevos uniformes para afrontar el campeonato por el ascenso 2019. Una noche especial cargada de emociones y sentimientos por el onceño tulueño. Fue una noche especial. La presentación de los uniformes causó alegría entre los asistentes, principalmente el uniforme verde camuflado en honor a las fuerzas militares, que es considerado el segundo uniforme del equipo corazón. El Ejército Nacional apoya el deporte nacional y para nosotros es un honor, es un orgullo que el diseño de la camiseta de este gran equipo tenga que ver con todos los soldados de nuestro Ejército Nacional. Son los soldados quienes van a estar orgullosos de portar esta camiseta y pues tener el honor de llevar siempre consigo la seguridad, la tranquilidad para todas aquellas personas que practican el deporte en cualquier parte del país. Marca el alma del soldado, es el uniforme del soldado y que va representado en el deporte nacional. Entonces para ellos va a ser de gran orgullo poderlo aportar. Lo recibe uno con agrado, lo recibe uno con mucho orgullo, con mucha satisfacción, con la admiración de que el pueblo colombiano, especialmente aquellas personas del Valle del Cauca, están con el Ejército Nacional, que les están apoyando desde todas partes del país. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, fue el primero en ponerse la verde camuflada de Cortuluá, obsequio del presidente del equipo. Pues con ganas de meter goles. Los sentimientos afloraron también de parte de Mayer Candelo, el capitán del equipo. Cortuluá es uno solo y tenemos el compromiso todos de poder ayudarnos para conseguir ese objetivo y tener el equipo en la A. Hemos vivido muchas cosas bonitas aquí, muchas historias, pero la historia real es la que queremos nosotros hacer en este 2019, que es conseguir el grupo a la A, porque el año anterior no lo pudimos hacer. Hoy tenemos un gran equipo, nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y no podía faltar Alicia Zúñiga, la más fiel de las hinchas de Cortuluá, quien fue breve y solo hizo una petición. ¿Y qué queremos con Cortuluá? Cortito, Cortuluá para la A. Eso es todo. Con el nuevo uniforme rojo, el clásico uniforme blanco y la presentación de los refuerzos para el 2019, el evento se convirtió en una noche de sentimientos, donde el eslogan fue Juntos por el Ascenso. Precisamente el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, se mostró feliz con la presentación de los nuevos uniformes de Cortuluá y su retorno a casa, pues su primer compromiso será en el recién adecuado Estadio 12 de Octubre con obras ejecutadas por la administración municipal. Radiante de alegría, el alcalde de los tulueños manifestó toda la emoción que para él significa el fortalecimiento y la nueva cara de Cortuluá para el 2019. Pues muy emocionado, además me siento muy orgulloso de ser hincha del Cortuluá. Una presentación hermosísima, se ve el entusiasmo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los directivos, de todas las personas que hacen parte de este gran equipo. Muy contentos de poderlos acompañar hoy, de ver el trabajo magnífico que vienen realizando y augurarles pues muchos éxitos para este año 2019. El regreso a su cancha este domingo es para el mandatario un logro producto de su gestión al que le apostó para cosechar los frutos que hoy le llenan de satisfacción. Precisamente usted le metió todo el empeño para que este año Cortuluá pudiera jugar de nuevo en el estadio y se va a inaugurar así. Sí, nos sentimos muy contentos ahora que veíamos las imágenes de la cancha, del césped, es algo que nos enorgullece enormemente. Y vamos a seguir trabajando, estamos pensando en poder recuperar la pista, algo bonito, que pudiéramos hacer una labor con el gobierno departamental y poder entregar un estadio aún mucho más lindo el que tenemos y adecuar áreas que seguramente van a ser importantes para la sostenibilidad futura
de ese espacio y de la misma corporación Club Deportivo de Tuluá. El llamado del burgomaestre para los tuluños es brindar acompañamiento al equipo de todos. Tenemos que apoyar al Cortuluá porque es algo que nos identifica de una manera muy positiva a nivel departamental y a nivel nacional. Nos ha llevado a que tengamos sentido de pertenencia por algo en nuestra tierra. Cada que vemos el Cortuluá vemos el nombre de nuestra ciudad, Tuluá. De modo pues que es algo inmensamente positivo y es casi que una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos acompañar a nuestro gran equipo. El reconocimiento del alcalde fue para Oscar Ignacio Martán, con quien unió esfuerzos para devolverle el escenario a los tulueños. Oscar Ignacio, que ha sido un hombre propositivo, que ha buscado salidas, que ha tocado puertas y conjuntamente hemos podido hacer cosas importantes por nuestro estadio, por nuestro equipo, por la sede, cosas muy lindas que realmente nos llenan también de mucha alegría y mucha satisfacción, pero es el esfuerzo también de todos sus directivos, de la gente que hace parte de esta gran institución. Cortuluá y la administración municipal, un gran equipo para luchar por hacer realidad el sueño de ascender. Por su parte, el presidente de Cortuluá, Oscar Ignacio Martán, se desbordó en emociones por el equipo y pide a los hinchas que regresen al estadio, que apoyen a los jugadores y que tengan fe en el ascenso. ¿Cómo se asume hoy esa presentación de esos nuevos uniformes? ¿Qué significa para Cortuluá, para el equipo, para Tuluá? Para mí, familia, la familia tulueña unida en torno a un alcalde, en torno a una líder como es Alicia, en torno a los hinchas, el encuentro con los hinchas, en torno al entorno con los jugadores, con ustedes los periodistas. Yo creo que se resume en eso, que queremos que sean una familia, que estemos juntos por el ascenso. Es como el lema, el año pasado fue Oración Retorno, no lo logramos. Esperemos que esta vez sí es juntos por el ascenso, pero de verdad juntos, con ese liderazgo que pedía el profe, que pedía Alicia, se pierde, se gana o se empata, pero que el liderazgo está en acompañar siempre en los momentos buenos, en los difíciles, en los no tan buenos, y ese es como el mensaje, juntos y unidos por un ascenso. Antes se destaca también la camiseta verde, el homenaje a las fuerzas militares. Sí, fue una idea de Oscar Arturo, del grupo creativo de Cortuluá. Yo le dije, tenaz, es como el tercer uniforme, es como unos colores tradicionales, ahí ves, hay que salirse de la tradición. Cuando pasó lo de la Escuela General Santander, creo que nos dio a toda Colombia, fue un dolor de patria, amor de patria, eso nos impulsó a pensar en que no debía ser el tercero, sino el segundo. Hubiéramos querido coger al primero, pero no nos permitieron. De modo que muy orgullosos de agradecerles a las Fuerzas Militares, a las Fuerzas Armadas de Colombia, ese esfuerzo que hacen por protegernos. Ese mismo esfuerzo y ese mismo carácter que tienen ellos, queremos que tengan los jugadores de Cortuluá, para que luchen aguerridamente, con carácter, con esa calidad que tienen y nos lleven al ascenso este año. ¿Qué significa jugar otra vez en el estadio ahora en este primer partido? Buena pregunta, Suje. Yo creo que es estar en nuestra casa. Nosotros sufrimos mucho. Yo creo que, sin sacar disculpas, estar en casa ajena, así nos brinden lo mejor. Así estar en casa de lujo es casa ajena. Y en Cali nos brindaron todo, pero era una casa ajena. Hoy estamos en nuestra casa, orgullosos de esa casa, y vamos a tratar de ponerla cada día más bonita y ojalá con resultados deportivos positivos. Por otra parte, el Cerrito despidió con dolor y tristeza a su exalcalde y precandidato a la alcaldía, Silvio Montaño, asesinado en la presente semana. El periodista William Loaiza Amador, del noticiero En Primera Fila, hizo el cubrimiento especial para CNC Noticias Tuluá. Hacia las 6 y 15 de la tarde de este jueves, después de una jornada de sentimientos encontrados, dolor, rabia, impotencia y grandes recuerdos de lo realizado como alcalde, se llevó a cabo el sepelio de Silvio Montaño Arango. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué nos quitaste esa alegría? ¡Silvio, te queremos! Cerca de 9 cuadras abarcaban los presentes que querían darle un último adiós al líder, al político, al hombre que, según dicen, se preocupó por ayudar a la gente más vulnerable del municipio. El féretro fue conducido hasta el cementerio local en una máquina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cerrito, mientras la gente a pie lo acompañaba sumida en una profunda tristeza. En el cementerio el féretro no entró en la bóveda y una mujer aseguró que él no se quería ir porque el pueblo lo quería tener. ¿Cuál es el
es su nombre? ¿Cómo va a recordar a don Silvio Montaño? Mi nombre es María Dilma. Lo voy a recordar como una persona maravillosa, la cual pensaba siempre en el bienestar de los pobres. Él nunca pensó en llenarse él, sino siempre en las personas humildes, en las personas más necesitadas, y esos fuimos nosotros. Por él tenemos nuestras casas, muchas de las personas, mi mamá, mis hermanos, mucha gente, tenemos casas gracias a él, y ese es el gran recuerdo que nos quedará hasta el día en que nos moramos. ¿Cómo lo conoció? Desde que yo era una niña, mi mamá trabajaba la política con él. Siempre recuerdo que el primer buzo que él lo destacó fue un busito rojo. Y desde que era una niña, siguiéndolo con mi mamá, hasta ahora que ya pude votar, siempre de la mano con él. Y lo seguiría haciendo si la esposa de él decide en seguir, seguiremos con ella. Con la mancha amarilla, como siempre él nos uniformó. Usted está mencionando ahora que él no se quiere ir. Sí, la verdad que no quiere ir. No quiere dejar este pueblo que lo necesitaba tanto. Las personas que más lo necesitan a él aquí en este pueblo fue la gente humilde. Los que tenían plata no, porque para qué. Pero nosotros que siempre estuvimos como pendientes de su casa, de una casita para los pobres, para la gente humilde, que sus remesas, que los uniformes, porque fue el único que estaba pendiente ahora de que iban a entrar a estudiar para entregarle los uniformes. Ya no habrá nadie como él no habrá un dos. Ya esto aquí, por eso Cerrito quedó muerto y enterrado. Con globos amarillos que recordaban el grupo que conformó en su querido barrio Santa Bárbara, donde vivió y empezó su carrera política, y con un multitudinario acompañamiento de más de 5.000 cerriteños, se le dio el último adiós al exmandatario y líder político. Afiliado con Fenalco Valle de la Gente, te esperamos este domingo 16 de febrero en el Club Colonial para que vivas junto a tu familia de estaciones de juegos para niños, stand de fotografías, rifas, concursos, inflables y la obra de teatro infantil Arcadia. Descarga tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. Evento sin costo para afiliados a Confenalco Valle categoría A y B. Recuerda, este domingo 16 de febrero en el Club Colonial desde las 10 de la mañana. Se adelantó una campaña de donación de sangre para ayudar a una pequeña y adorable niña de 3 años que fue diagnosticada con leucemia. La invitación es a nivel regional para ayudar a esta pequeña. Con el apoyo del Hospital Universitario del Valle se adelanta una campaña de recolección de sangre para los niños con leucemia. Varias personas a nivel regional se han unido y enviado sus voces de apoyo a través de redes sociales. Hola amigos, les quiero pedir un favor bien especial. El Hospital Universitario del Valle está Dulce María, una linda bebé, una niña hermosa, que en este momento necesita que donemos sangre. La niña tiene leucemia, necesitan donantes de sangre para sacar adelante su vida. Ayudemos, vamos al hospital, venimos por Dulce María Bernal y todos a donar. Ustedes los caleños, los vallecaucanos y los colombianos siempre apoyamos, siempre respaldamos. Hagamos este. Que sea el gran inicio de este año, ayudar a esta bebé. Un abrazo para todos, amigos. La jornada se realizará hasta las 6 de la tarde en el Parque del Barrio Alameda y se espera el apoyo de quienes deseen donar sangre para estos pequeños que solo necesitan una oportunidad. Buenos días, y quiero compartirles que estamos en una gran jornada de donación de sangre. Venimos desde el Hospital Universitario del Valle de Cali buscando alimentar un poco el banco de sangre para nuestros niños que padecen de leucemia. Espero que nos apoyen y de antemano le agradezco al señor John Vélez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Alameda y a la Alcaldía Municipal de Tuluá. Los espero aquí, estamos hasta horario extendido hasta las 6 de la tarde. Agradezco su apoyo y con cualquier inquietud estoy yo aquí para colaborarles. Muchas gracias. La gobernadora del Valle hizo un llamado a la fuerza pública para fortalecerse y atender el orden público en el departamento, principalmente en municipios álgidos.
Las distintas problemáticas que afectan la seguridad de los vallecaucanos, la incidencia de la situación en otros departamentos, los homicidios a pesar de su descenso, el recrudecimiento del narcotráfico y el microtráfico, demandan una acción conjunta de todas las fuerzas, y es lo que en el Valle del Cauca se hace, asegura la gobernadora Dilian Francisca Toro. Hemos venido trabajando articuladamente la policía, el ejército, los organismos de inteligencia, la fiscalía, incluso, como le decía anteriormente, en Jamundí, que es uno de los sitios álgidos que tenemos en el valle, en la zona alta de Jamundí, hay una operación específica que se llama Operación Atalanta, que tiene que ver con el departamento de Cauca y el departamento del Valle del Cauca, porque esta es una problemática regional. La articulación desde todos los frentes debe enfocarse en los sitios más álgidos. Estamos trabajando como los sitios específicos donde hay mayor problema, en este caso, pues en Cali hay unas comunas que es mayor el problema y lo mismo en los municipios, entonces lo estamos haciendo así, específicamente trabajando con una georreferenciación para que de esa manera podamos mejorar la seguridad. Incluso el acompañamiento del ejército a las acciones de la policía en zonas urbanas como Cali es importante. Yo sí creo que se debe intensificar muchísimo más la articulación del ejército con la policía en algunos sectores de Cali. Lógicamente, pues eso es una decisión del alcalde de Cali, pero sí quiero decirle que hay algunos lugares que es muy importante militarizar, lo hemos venido haciendo en otros municipios del Valle del Cauca, el mismo Buenaventura, el mismo Palmira, Cartago, ahora que hay fuerzas especiales, lo mismo que en Palmira, y en Tuluá también lo hemos venido haciendo. Entonces yo sí creo que se debe hacer esa incursión articulada, porque no puede ser que solamente sean los militares, no, tiene que articularse con la policía, eso es muy importante. Frente a los últimos hechos acaecidos en el departamento, la gobernadora Dilian Francisca Toro convocó para este lunes 4 de febrero un consejo de seguridad que tratará el tema de líderes sociales y políticos en la región de cara a los próximos comicios en el departamento. Pausa para comerciales, al regreso más información. ¡Vamos! ¡Vamos para Río Frío! ¡Donde maravilla! ¡Playa, brisa y río! Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida a Salónica. ¡Allá nos vemos! ¡Donde maravilla! Todos los domingos, viejoteca. ¡Delicioso! ¡Donde maravilla nos vemos! ¡Playa, brisa y río! Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en el Hato. En este almacén, en el almacén número 1, el Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. ¿10% de descuento? Sí, 10% de descuento. Oyó bien, 10% de descuento, cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal.
por seguir con nosotros. El próximo domingo 3 de febrero se celebrará el Día de los Humedales en Tuluá. Se realizarán actividades en el humedal Lago Chiricote para sensibilizar sobre su cuidado y protección. El Lago Chiricote está arraigado a la cultura tulueña. Los fines de semana, tardes y noches han sido cómplices de quienes se sientan en sus bancas o a su orilla para contemplar su paisaje. Bueno, allí en el 45 habla la historia, ocurrió la balastrera, sacaban balastro, después empezaron a llenar, ocurrió un tiempo mientras eso sucedía y el ambiente como tal, la fauna que allí llega, el ecosistema como tal va haciendo que se vuelva algo natural. O sea, aunque en momento empieza artificial porque el agua es construido, ya se por medio de sus características se da las condiciones para que sea algo natural. Hoy luce un poco más limpio y sin los malos olores que lo contaminaban. Ha sido declarado humedal y por eso este domingo 3 de febrero habrá una jornada especial. Vamos a hacer una actividad en el lago, la actividad del humedal Lago Chiricote. Lo que pretende es generar conciencia en la ciudadanía que va allí a disfrutar los fines de semana, hacerlo de una forma sana, no botando basuras, no perturbando el hábitat natural que hay allá en el lago, cuidando los senderos, no arrimándose a las orillas porque allí las aves pues ponen sus huevos y hacen un hábitat y nosotros como seres humanos llegamos a incomodar, y en las noches evitando ruidos. Entonces un llamado a la comunidad por medio de esta actividad a concientizar. Vamos a contar con una obra de teatro, vamos a contar con un estampatón de camisas, lleven su camisa cualquier color, lo ideal es que sea blanca o de un solo tono para el estampatón. Y por medio de esta actividad, como te digo, el grupo documental Gaia pretende generar conciencia en el humedal Lago Chiricote. Se busca sensibilizar sobre su preservación y principalmente sobre su limpieza. Nosotros los seres humanos somos los principales contaminantes. Cuando vamos al lago es cuidarlo. Si consumimos algo allí de los vendedores, intentar que el impacto hacia el agua, hacia el hábitat de los animales sea mínimo. El ruido, no pisar, como digo, los senderos, no arrojar basura. Respetar, es como si tú estuvieras en tu casa sujeta y llegara un vecino a hacerte ruido, a tirarte basura, a prenderte luz, a hacer de todo, pues no te va a gustar. Lo mismo sucede con los animales de allí. El lago ya no tiene garzas y la gran pregunta es, ¿a dónde se fueron? Con las garzas hemos notado que por estos días no están, eso está investigándose, hemos dado unas vueltas, no hay garzas, no sabemos decir de momento qué ha sucedido con ellas. Con o sin garzas, la jornada se realizará este domingo para sensibilizar sobre el cuidado del más hermoso y tradicional humedal ubicado en el corazón de Tuluá. La Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá realizará a nivel interno una campaña de sensibilización para no usar recipientes plásticos que tardan en descomponerse y afectar al medio ambiente. La implementación del sistema de gestión ambiental Yo Cuido Mi Planeta comenzó a aplicarse con un sencillo pero significativo acto, el cambio de los vasos de plástico por mugs de cerámica para evitar el uso de este material contaminante con el medio ambiente. Nosotros como referente institucional hemos venido trabajando, la Policía Nacional sobre todo, en el mejoramiento del desempeño de la recolección de residuos sólidos y el uso adecuado de ciertos materiales que, si bien es cierto, son reciclables, en algunos casos generan contaminación. La Policía Nacional desde el año 2013 viene haciendo una apuesta muy fuerte para eliminar los documentos físicos a través de un sistema que se llama el gestor de documentos policiales, el GECOP. Y así sucesivamente hemos venido comprometiéndonos con el medio ambiente en un mejoramiento que debe permitir la descontaminación y el uso racional de los elementos. Hoy la escuela se compromete a través de esta campaña que se llama Sistema de Gestión Ambiental, que es nuestro sistema como tal. Hemos hecho estos MUG que ustedes pueden apreciar aquí y que invitamos a los empresarios y a toda la comunidad, a los colegios, a la alcaldía, a todos aquellos que tienen empleados, para que no compren más pocillos desechables o contenedores plásticos o de cartón, sino que apuesten por el MUG. La cerámica no contamina, es evidentemente natural porque viene de un proceso de fundición de arcilla, tiene unos procesos muy buenos de esmaltado y permite la durabilidad. El mayor beneficio será el gran impacto ambiental al ahorrar el uso de vasos plásticos para ahorrar la huella de carbono. Con este tipo de contenedores o con los contenedores plásticos individuales que cada uno tiene, le quitamos 14 toneladas de CO2 mensuales a un consumo de 1000 personas a la contaminación medioambiental. Recuerden ustedes que en París ya se está prohibiendo
y en toda Europa para el año 2020 el uso de contenedores plásticos de un solo uso. Eso implica que vamos a volver a nuestras tradiciones, a las bolsas de papel, seguramente a contenedores de papel o como este que estamos mostrando hoy aquí de cerámica, y que va a permitir un mejoramiento racional del uso de los elementos que están a nuestra disposición. La campaña involucra al personal de toda la institución. Nosotros lo involucramos regalándoles este MOOC, precisamente lo mandamos a hacer como un obsequio para nuestro personal y empezamos a generar conciencia. Esto es un tema que tiene mucho que ver con educación. La educación con contexto es la que permite que la persona tenga amplia recordación en el tiempo. Cuando yo le entrego el MOOC y lo comprometo y le digo, mire, no vuelva a tomar café o agua en vasos desechables, sino use este tipo de contenedores, la persona empieza a entender por uso, por ese contexto, que cada vez menos ve menos pitillos, menos vasos, menos pocillos plásticos o de cartón o parafinados, y ahí empezamos a educar contextualmente. Una iniciativa que, sumada al reciclaje, espera contribuir al beneficio del planeta. Precisamente la unidad de turismo de la policía del segundo distrito apoya la realización del encuentro de coleccionistas de papel moneda, evento que se realizará en el municipio de Tuluá. Resaltar y acompañar todos estos eventos que hacen parte del patrimonio de nuestras regiones, ¿no? Esta ciencia, la numismática, las personas que desarrollan esta actividad tienen un potencial muy grande en conocimiento. La historia, las tradiciones, todo esto hace parte de nuestro patrimonio intangible, y desde el grupo de turismo tenemos esa función de resaltar y dar a conocer, difundir todas estas actividades que hacen parte de nuestro patrimonio cultural intangible, ¿no? Es muy importante resaltar estas tradiciones y este conocimiento que nos traen estas personas que vienen de diferentes partes de Colombia, ya que se han hecho partícipes y han confirmado la asistencia coleccionistas que tienen billetes y monedas de todas las denominaciones del mundo. Entonces, este conocimiento, toda esta historia, todo esto hace que nosotros como Policía de Turismo nos vinculemos para difundirlo y darle esa trascendencia que este evento merece. Pausa para comerciales. Al regreso, más información en CNC Noticias. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18A10, en Tuluá Valle. Bicola, piensa en grande. Disfruta y refréscate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Cifrut, atrévete. Sporet, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá. Parque Industrial Bodega E10, correo servicioelcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa.
una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Gracias por continuar con nosotros. Estudiantes de la Univalle y la gobernadora Dilian Francisca Toro llegaron a acuerdos para el reinicio de clases. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, solicitó al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, apoyo al proyecto del Centro Oncológico del Hospital Universitario del Valle, que se viene estructurando para la construcción de una moderna edificación dotada con tecnología de última generación en beneficio de los pacientes con cáncer. Nosotros vamos a construir el Centro de Oncología allí en el hospital universitario y entonces pues el ministro se comprometió a hacernos acompañamiento y apoyarnos económicamente también. Durante la visita del ministro de Salud al centro asistencial, la mandataria planteó la necesidad de contar con un centro especializado que permita brindar una atención especializada a las personas de escasos recursos. La gerencia del hospital universitario y la gobernadora y la secretaria departamental de salud han hecho énfasis en la importancia de fortalecer la capacidad de prestar servicios a los pacientes con cáncer en todo el departamento y en su zona de influencia. Sin duda esta es una patología que va a seguir creciendo y donde tener la capacidad de acompañar a pacientes y familias para que mejoren su calidad de vida va a ser muy importante. El proyecto, a través del cual se propone una unidad funcional de oncología para el Valle del Cauca, fue bien recibida por el ministro de Salud. El proyecto ha sido revisado por el ministerio, lo vamos a estar acompañando, miraremos en su momento la posibilidad de cofinanciar en algo este proyecto, pero sin duda el liderazgo, es un liderazgo que viene todo desde el departamento y desde el hospital. El proyecto del Centro Oncológico del Valle contempla la construcción de un edificio tecnológico en un área aledaña al complejo actual del hospital. Tendría consultorios, quirófanos, salas de hospitalización para niños, mujeres y hombres y parqueaderos, entre otros. Su costo se estima en 20 mil millones de pesos y su dotación en 30 mil millones. La gobernación del Valle avanza con la implementación de la política pública de empleo decente en el departamento. Esta mesa local de más de 5 horas entre la gobernadora del Valle, comunidad estudiantil, profesoral y trabajadores de la Universidad del Valle, definió los primeros acuerdos que permitirían reiniciar clases en la Universidad del Valle el próximo lunes. Hemos llegado a un acuerdo histórico con la gobernación. Mañana vamos a esperar unos documentos que se van a firmar, llamaremos a rueda de prensa y haremos el llamado de retorno a clases a los estudiantes de la Universidad del Valle. ¿Para qué día sea el retorno a clases? Para el lunes de la próxima semana, el 4 de febrero. ¿Cómo calificas? Llegamos a acuerdos con unas garantías políticas, unas garantías de derechos humanos y unas garantías académicas, que son las que realmente les tienen derecho los estudiantes y los profesores para poder entrar nuevamente a clases. Yo creo que ha sido muy productivo, de verdad me siento muy satisfecha de que hayamos podido tener ese diálogo. Estudiantes y gobernadora destacaron los consensos logrados en la mesa local. Hemos llegado a unos consensos en torno al retorno a clases con las garantías académicas, cierto que también trabajará una comisión esta tarde para terminar de consolidarlas y hemos sentado unos precedentes también de trabajo en la mesa de derechos humanos, que también se sentará a trabajar con la mesa de derechos humanos de la gobernación del Valle. Me siento muy satisfecha de que hayamos podido tener ese diálogo con los estudiantes de la universidad pública. Para mí no era tan fácil, pero veo que hicimos un diálogo muy, muy, muy abierto y que llegamos a consensos. De verdad que me siento muy contenta de haber podido participar. Los consensos logrados en la mesa local esperan ser ratificados por las asambleas estudiantiles. El próximo 11 de febrero en el Teatro Sarmiento se celebrará el Día de Nuestra Señora de Lourdes y para tal fin se realizará un evento cultural y espiritual para la familia tulueña. Felipe Gómez es un cantautor de música católica, él viene desde la ciudad de Bogotá. Es un hombre que pues tiene una experiencia de vida especial, una experiencia de conversión también. Es un hombre profundamente mariano, es un hombre que
que a través del don que el Señor le ha dado del canto y de la predicación, pues va por diferentes lugares del país y de otros lugares donde pues lleva un mensaje de esperanza y un mensaje de ánimo a todos aquellos que de una u otra forma pues también han perdido la esperanza. Ojalá que muchos puedan asistir para que pues se lleven ese mensaje, para que esta experiencia pues renueve también las fuerzas y puedan seguir avanzando en medio de las dificultades, en medio de las incertidumbres que a veces nos presenta la realidad. Y bueno, esperamos también que logremos tener una noche de oración, de alabanza, una noche de encuentro con el Señor, y eso pues renueve y oxigene la vida. Estamos actualmente en la parroquia desarrollando un proyecto de construcción, de ampliación, donde queremos construir una capilla para el Santísimo, para que la gente tenga el espacio para ir a orar, un espacio de encuentro consigo mismos y con el Señor. Entonces los recursos van a ser destinados en esto, en la construcción principalmente de la capilla al Santísimo allí en la parroquia, que no la tenemos, y luego pues también en un proyecto que va como por etapas, luego construir un salón parroquial para el beneficio de la obra pastoral, pero también de la misma comunidad. El concierto va a ser el próximo 11 de febrero en el Teatro Sarmiento a partir de las 8 de la noche. ¿Quiénes pueden ir allá? La invitación está abierta, buscamos es que sea una invitación familiar, ojalá que logremos ir en familia, que logremos encontrarnos todos allí. Pausa para comerciales, al regreso espere a JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex tienes ropa. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Ahora vamos con la más completa información deportiva. Volvemos con la noticia que emociona a todos los tulueños, el regreso del Cortuluá este año para luchar por el ascenso. Nuevos refuerzos, jugadores que vuelven y con la fe puesta en que juntos se puede lograr el sueño de regresar a la máxima categoría. Son 12 jugadores los que llegaron al plantel tulueño para esta temporada, entre quienes se destacan Jaime Córdoba, Juan Camilo Roa y el delantero Sebastián Herrera. No hemos ahorrado esfuerzos en traer jugadores competitivos, más con nuestros jugadores jóvenes, que esa es la labor de nosotros, tener cantera, producir jugadores para el fútbol profesional colombiano. Este año tenemos 2 en Patriotas, Millán, Brian, tenemos 1 en el Cali, ojalá tengamos 2 en el Cali si se da lo de Faber. De modo que esa es una labor conjunta, tenemos jugadores de Selección Colombia que también van a retornar acá a estar con nosotros. Y si cometemos errores en la conformación en este primer semestre, vamos a reforzar para el segundo. Ténganlo con seguridad de que no vamos a ahorrar ni un peso para lograr el ascenso este año.
¿Qué decirle precisamente a los hinchas que están esperando el ascenso? No, que confíen, pero que nos apoyen, que confíen. Aquí esto no es costoso, nosotros no le pedimos grandes cosas a los hinchas, sino simplemente que haya amor, que haya unión, que estemos juntos, como dicen Miguel Ángel Borja cada vez que nos escribe, vamos juntos por el ascenso, vamos juntos a trabajar porque Cortuluá está en la categoría que siempre debe estar. ¿Qué podemos decir hoy de él? No sé, el celular lo he tenido mientras estamos en esta reunión, no sé si haya noticias positivas, espero que sí, que se pueda haber concretado el tema contractual. ¿El Cali lo anuncia en los medios como refuerzo del Cali hasta ahora? Los únicos que lo podemos anunciar somos los tulueños. Esperamos el lunes poder demostrar eso dentro del campo ante Tigres en el arranque del torneo, arrancar con una victoria fundamental para este grupo. ¿Cómo ve los refuerzos, todo lo que llega para reforzar también el equipo para esta temporada 2019? Oh, venimos con mucha ilusión todos los que vamos a jugar este semestre, los nuevos, más el grupo que quedó el año pasado. Sabemos que ya se dio vuelta la página, no se logró el ascenso en el 2018, pero este 2019 tenemos un gran grupo. No va a ser fácil, pero con trabajo, con humildad y con el acompañamiento de todo, de hinchas, periodismo, nuestros directivos, que todos estemos encaminados por el mismo rumbo, vamos a lograr ese objetivo y a darle una alegría a nuestra gente. ¿Fortalece jugar en el estadio otra vez en casa? Totalmente, para mí es un motivo de alegría, de orgullo poder disfrutar del nuevo 12 de octubre. Estuve acá en el 2015 y pues sabemos que teníamos otro césped, ahora la cancha está en lindas condiciones y espero tener un gran año en lo personal y colectivamente, como te digo, poder lograr ese objetivo. ¿Y que los hinchas también los acompañen? Sí, que nuestro jugador número 12 siempre esté presente, en el 12, valga la redundancia, y que podamos nosotros mandarlos para casa felices cada que nos acompañen. Cortuluá jugará su primer partido el próximo lunes a las 6 de la tarde ante Tigres en el estadio 12 de octubre. Por su parte, el técnico del Cortuluá, Álvaro Hernández, en diálogo con CNC Noticias, también expresó su opinión con respecto al regreso al terreno de juego en su primer partido contra Tigres. Bueno, profe, este año juntos por el ascenso, ¿cómo está Cortuluá ya para arrancar este domingo? Bueno, primero muy contentos porque es una actividad que nos acerca a la comunidad, que nos acerca a nuestra hinchada, a los periodistas, a todo Tuluá, a toda la administración municipal. Es muy importante para nosotros y ya lo deportivo, pues afinando las últimas cositas ya para nuestro primer partido, empezar con pie derecho y muy contentos y muy tranquilos por lo que se viene haciendo porque sabemos que va a ser una linda campaña. Interesante grupo de refuerzos que viene para este año. Sí, los directivos han hecho un esfuerzo importante, puesto por puesto prácticamente se ha traído refuerzo, eso sumado a muchos jugadores que también quedan del año pasado y sumado a la mejor cantera del país, muchachos jóvenes que ya están pidiendo una oportunidad en el equipo profesional y vienen a aportar, que es muy importante. ¿Cómo se ha planteado el equipo frente a Tigres? Bueno, es un rival directo, un rival que descendió con nosotros desafortunadamente hace año y varios meses, que tiene jugadores jóvenes, que son jugadores de mucho juego directo, muy fuertes, y tenemos que estar bien parados, acompañados de nuestra afición, ser fuertes en casa y sacar este partido adelante. ¿Volver a casa también los fortalece? Mucho, nos ayudó en las finales anteriores, que nos faltó un poquito para lograr esa llegada a la final. Pero bueno, este año queremos corregir todo lo que de pronto el año pasado se falló, sobre todo en esa última etapa en las finales, debimos haber sido más fuertes y bueno, estamos preparados mentalmente y físicamente para lograr el objetivo. ¿Qué hay que corregir, profe? Sobre todo el partido de visita nos faltó, el de local ganamos los 3 partidos, de visita no pudimos sumar en esas finales y eso fue lo que nos faltó, el puntico para llegar a la final. Cúcuta lo hizo y llegó al ascenso. Este año tenemos que ser fuertes, primero desde las primeras fechas, son torneos diferentes porque hay campeones en mitad de año y estar peleando todo para poder lograr el objetivo. ¿Y qué mensaje para los hinchas? Que nos sigan acompañando, saben que el equipo juega bien, que tiene jugadores importantes en la nómina, que queremos darlo todo por este ascenso este año y que queremos con ellos pues, lograr el objetivo. Y esta es una información importante para quienes compran sus abonos para los partidos del cuadro de Cortuluá. Veamos.
Los abonados se van a manejar de la siguiente manera en este 2019 con Cortuluá. Las personas que durante 2015, 2016 y 2017 fueron abonados históricos del equipo, son esos que tienen esa tarjetica que recargaban para cada una de las temporadas, ellos este 2019 van a tener una promoción muy especial. Cuando compren su boleta en el punto de venta de Tu Boleta, que va a estar ubicado en la calle 38, número 2326, en el local 2, allí va a haber un efecti, ahí pueden comprar toda la boletería. Cuando usted llegue allí, presenta su carnet de abonado, dice, mire, yo soy abonado, de inmediatamente le van a entregar una boleta 2x1, con esa boleta pues obviamente van a poder ingresar dos personas al estadio 12 de octubre cada que juegue Cortuluá. El valor de esa boleta va a ser de 10,000 pesos. Las personas que no han sido abonadas históricas pues van a pagar los mismos 10,000 pesos y van a poder ingresar al estadio 12 de octubre. Ese va a ser el valor en este 2019 y el beneficio para aquellas personas que eran abonadas históricas de Cortuluá. En esta oportunidad se van a habilitar solo la tribuna de Occidental para el ingreso de personas al 12 de octubre. La tribuna Oriental se ha destinado para todos los niños que hacen parte de las escuelas de fútbol de la ciudad de Tuluá. Todos ellos van a poder entrar totalmente gratis a esta tribuna Oriental. Los espectadores que quieran ir a acompañarnos al 12 de octubre, pues van a tener la posibilidad de comprar las boletas en ese mismo punto de venta de la calle 38 con 23 en el efecti. Allí es el punto oficial para este 2019 de Tu Boleta. Para la tribuna Occidental va a tener un costo de 10,000 pesos. Además del fútbol, pues van a disfrutar del FanFest, de muchas actividades. Y al final del 2019 tenemos preparada una sorpresa con una compañía de motos de la ciudad de Tuluá, con Tuluá Motos, donde vamos a rifar una motocicleta 0 kilómetros. Entre todas las personas que guarden sus colillas, vamos a hacerlos partícipes de esta gran iniciativa de Cortuluá para este año 2019, la apertura de puertas 4:30 de la tarde para este juego que va a ser el día lunes a las 6 ante Tigres. Bueno, mucha suerte para el cuadro tricolor. Ojalá sea el regreso a la máxima categoría. En Roldanillo se realizó una nueva jornada del campeonato Open British de parapente. Veamos. Se llevó a cabo la quinta prueba de este campeonato con una ruta que es conocida mundialmente por la belleza del paisaje y por su dificultad. Además, se ha posicionado como una de las más deseadas por los pilotos. Los deportistas despegaron a las 11 de la mañana. La carrera comenzó a las 12 muy cerca de Bolívar y desde allí cruzaron el valle en dirección a Andalucía. Luego volaron hacia el sur en línea recta y aterrizaron en Cerrito, en otro sitio de vuelo llamado Pie de Chinche. Roldanillo y en general el Valle del Cauca han sido destacados los últimos 10 años para volar cross country por muchas razones, desde la economía hasta la excelente malla vial. También la regularidad del clima, el poco viento, la posibilidad de volar tanto sobre el valle como sobre la montaña y los amplios sitios de aterrizaje. La competencia es similar a un rally. Los pilotos despegan a una hora indicada y se posicionan en cierto lugar guiados por sus GPS. Luego, a una hora exacta, comienza la carrera en donde deben seguir una ruta basándose en ciertos instrumentos de navegación aérea y puntos visuales como un pueblo, una antena, la punta de una iglesia o una glorieta. Al final, gana la carrera del día quien llegue a cierto lugar en el menor tiempo posible y además acumule puntos por velocidad o liderazgo. Así se acumulan puntos diariamente hasta que al final de 7 días ganan quien más punto haya obtenido. El nivel de esta competencia es admirable. El hecho de que tanto hoy como en los pasados días más de 80 pilotos crucen la línea de meta siempre no es más que un indicador de la calidad de los pilotos presentes y, como no, del sitio de vuelo. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina.
Supergiro, yo por Supergiro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Que quieran. No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Inseguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiro. Bienvenidos a Zona Rosa, iniciamos mes con la mejor energía. Vamos con esas buenas noticias. El canal de Nuestra Gente acompañó a Jimena Morales Rodríguez en la celebración de sus 15 primaveras. Se vivió una noche mágica. La celebración de los 15 años es la más esperada para una niña, el dejar su infancia atrás en una noche mágica para convertirse en mujer. Zona Rosa acompañó a Jimena Morales Rodríguez en su fiesta de sueños, donde vivió momentos imborrables de su memoria al lado de sus seres queridos. Sí, fue el día que yo soñaba, así como yo pensé que era. Que los quiero mucho, que muchas gracias por el apoyo tan grande que me han dado. A partir de hoy la niña muere para empezar a vivir la aventura que es la vida. Ay, pero ese corazón de quinceañera estará siempre guiado por sus mentores. Agradecido con mi hija porque pues cumplió sus 15 y que Dios me la llene de bendiciones para que esté mucho tiempo con nosotros. Le deseo un feliz cumpleaños, que la amo, la adoro, ella es mi vida, ella es todo para mí y que siga así, juiciosa, que ella es una niña muy hermosa, ella es la princesa de la casa. En esta fecha especial para Jimena no podía faltar el consejo de los más sabios de la casa. Que se porte muy bien con la mamá, con el papá y que sea una niña humilde. Que se porte bastante bien con toda la gente, con todo el, y que estudie. Primero Dios, que me le dé mucha vida a mi niña, hermosa, que la amo y que le deseo todo lo mejor para, del mundo para ella. Le recomendaría que se manejara bien, que, porque la vida pues no es que sea así como tan fácil para uno cuando está así, ¿no? Entonces yo le recomendaría que se maneje bien, ¿sí? Que, para que tenga una vida normal, mejor. Fueron los 15 años soñados, donde los buenos consejos, sentimientos encontrados, pero sin duda alguna la felicidad y el orgullo fueron los protagonistas. Todos los sueños se hagan realidad, de ahora en adelante pues ya crece totalmente, ya después de los 15 años, de un momento a otro ya es una persona adulta, que nada, que goce la vida, que esté tranquila, que es una niña muy linda, que es una niña muy tierna, que siga siendo así, que definitivamente a nosotros nos llena mucho de orgullo ver la clase de niña que es, y lo agradecida que es con las personas que estamos con ella siempre. Esta hermosa niña que deja a un lado las muñecas es y seguirá siendo la princesa de su familia. Llegó febrero, mes para los enamorados, y Cupido desde ya empieza a listar esas flechas. Si usted no sabe cuál es el detalle ideal para regalar en San Valentín, siga estos consejos. El amor, el amor, el amor. En febrero Cupido llega y hace de las suyas. Y es que un enamorado no puede dejar pasar esta celebración de San Valentín para demostrarle a esa personita qué tan especial es en su vida. Si usted carece de creatividad y no sabe cómo sorprender en esta fecha, Zona Rosa le presenta los detalles que nunca fallan para que quede como un príncipe o una reina. Las flores. Es una forma de expresar sentimientos sin necesidad de decir nada. Si quieres conquistarla, la mejor idea es regalarle a esa personita por la que reaccionas me encanta en Facebook y no te atreves a hablarle un ramo de rosas y la dejarás flechada. Porque una flor para otra flor. Las más hermosas las encuentras en el portal de las flores. Un
Un desayuno sorpresa. Si la tarea que tienes es reconquistar o llamar la atención de esa persona especial, esta es la ideal. Sorprende con un delicioso desayuno en la puerta de su casa, acompañado de bombas, globos metalizados y una tarjeta con un lindo mensaje. Harás de esta fecha la más inolvidable y te querrán comer a besitos. Los mejores desayunos, meriendas, anchetas, cupcakes, brownies y tortas sorpresas los encuentras en Detalles Mani, un lugar para tus detalles. Kit de cuidado capilar. Entender a las mujeres es complicado, tardaría el mismo tiempo que una tortuga vaya a la luna y vuelva a la tierra, pero algo con lo que indiscutiblemente no fallarás es con un kit especial para su cabello. Todas las mujeres aman su cabellera, ese es el secreto. Tratamiento de chocolate café, líneas de champú, biorepolarizador capilar y tratamiento de frutas, todo para el fortalecimiento del cabello, conservando una apariencia suave y sedosa. Los encuentras en Milagros Tuluá, ubicadas en la carrera 27, número 3483. Atrévete a sorprenderla con algo diferente y te amará. Masaje relajante. Si usted y su pareja cayeron en la rutina y la monotonía, no lo piense dos veces. Disfrutar juntos de un masaje relajante es la mejor manera de liberar la tensión de una larga semana, porque sumergirse en una experiencia de bienestar es reconfortable y más con tu pareja. Las manos indicadas, el aroma y buena melodía al lado del amor de su vida es el plan perfecto en San Valentín. Disfruta de tratamiento facial y corporal, maquillaje de ceja pelo a pelo en John Patrick Aesthetic. Déjate consentir y consiente a tu pareja. Productos eróticos. Los fetiches y el sadomasoquismo son indicados para revivir la llama intensa del amor en una fecha tan especial como esta. Juego de roles, lencería sexy, aceites calientes, cremas, retardantes e infinidades de productos para encender ese amor apagado. Atrévete a seducir a tu pareja. Productos eróticos Tuluá, ubicados en la carrera 23, 1550, Maracaibo. Ya no hay excusa para sorprender a esa persona que le altera el sistema nervioso y le roba suspiros. Arriésguese y dé ese primer paso para enamorar. Y en el evento del lanzamiento de los nuevos uniformes del Cortuluá, encontramos de todo. Y hasta el alcalde del Corazón del Valle, Gustavo Vélez, confesó cuál es su estilo Zona Rosa. Zona Rosa se infiltró en el lanzamiento de la presentación de los nuevos uniformes del Cortuluá, el equipo que llevamos en el corazón. Pero nos encontramos diferentes personalidades y no los íbamos a dejar escapar sin pasar por la zona pink del entretenimiento. Nosotros salimos felices de ver esa organización tan grande que tiene nuestra institución Club Deportivo Tuluá. Ese orgullo que sentimos por nuestro equipo de fútbol. Y hoy en esta presentación fabulosa pues estamos viendo algo muy lindo, los uniformes que presentaron, hermosos, toda la organización, la estructura, algo yo creo que muy bien pensado, que lo han trabajado con mucho esfuerzo y que hoy da un resultado excelente. Yo tengo mi camiseta puesta porque realmente me siento orgulloso de poderla tener y además porque está hermosa, todas las prendas quedaron hermosísimas. Entre los asistentes también nos encontramos al coronel Néstor Gildardo Prieto Gómez. Para nosotros es un honor y es un orgullo que el diseño de la camiseta de este equipo, de este gran equipo, esté enmarcado con los colores del Ejército Nacional, con los colores de los héroes de la patria, los soldados del Ejército Nacional. Pero miren, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Este no era el instructor del SENA? Es una transición de muchísimo tiempo. Esa época de instructor y de docencia fue muy grata para mí, obviamente. Al igual que lo que hago ahora, pues obviamente transformo vidas a través de salud y bienestar, pero en ese tiempo transformaba vidas a través de conocimiento y nada, fue como traer un poquitico de eso, apropiarlo aquí y empezar a trabajar sobre lo mismo y así llegué a Bodytech.
Qué bien le sonríe la vida a Rubencho. También dio su opinión sobre el uniforme. Pues es como hacer parte de este proceso que quiere hacer Cortuluá, que es nuevamente regresar a la A, y obviamente pienso que es un proceso de generarle como los honores que se merece pues nuestro glorioso Ejército Nacional, y muy bacano, muy orgulloso de que el logo de nuestra marca esté acompañando, porque al igual que lo que hace Cortuluá, nosotros también transformamos vidas. Nos arriesgamos y le preguntamos a los asistentes cuál es su estilo zona rosa. Yo ando más bien como casual, como con pantalones de drill y camisas remangadas. O sea, realmente muy sencillo, y además porque es el clima nuestro también, pero muy casual. Muy vanidosa y un poquito pinchada. Es el estilo sencillo, el estilo descomplicado. Me gusta ser una persona descomplicada. Una persona tierna con mis hijos, amoroso con mis hijos, y pues lo más importante es ser un hombre de bien. Una moda muy normalita, un estilo muy casual. Creo que me gusta mucho zapatos bajitos, un jean, una camiseta elegante. Soy muy estilo muy normalito. Que el estilo va muy acorde a la ocasión. Hay situaciones donde nosotros tenemos que estar un poco más formales y otras un poco más deportivas. Nuestra marca obviamente tiene un código de etiqueta y de presentación, y pues obviamente es como tratar de que la personalidad esté dentro del contexto para no afectar ni una ni la otra. Mucho protocolo, pero sin duda alguna estas personalidades del corazón del valle tienen su estilo zona rosa bien marcado, y en este 2019 vamos juntos por el ascenso. Muy bien, y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa con Tian Giraldo. Recuerden que la próxima cita es este fin de semana aquí en el canal de nuestra gente. Chao, chao.